¿Qué pasa, Lechurez? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? El primero en escribir, ¿eh? Has estado haciendo cola, tío. Y este efecto de esta canción me gusta. No sé si lo escucharéis vosotros, tío, pero se va de una, o sea, de izquierda a derecha. Qué puta paranoia. No sé si lo notaréis vosotros. Hostia, qué pasada, tío. Es que es como que está, ¿sabes? Venga, vale, voy a dar a me gusta. No, qué coño, me voy a suscribir a tu canal, cabrón. Te lo has currado. Este efecto me ha gustado, tío. Qué guay, buenos días, tío. Buenos días, konnichiwa. Qué cabrón. Es que para que no lo sepa, Black vive en Japón. Y yo cuando entro en el directo, que son a las 12 de la noche, él se despierta. Qué perro, está ahí con el café y las tostadicas. ¿No? El mochi mochi. Mitsubishi. Qué cabrón. Pues sí. Siempre me da los buenos días, hombre, normal. No te voy a decir buenas noches, ¿no? Te meto un jet lag, tío, en la cabeza que flipas. No pienso nada. Otra vez, inferior al 25, tío. La cordura. Joder, consiga que el fantasma camine sobre la sal. ¿No hay sal? ¿O sí? Sí. Sí. Vale, y se A ver, llama pillo al azar. Ruth Wilson, se llama. Ruth Wilson. Ruth. Buah, yo voy con la oreja, tío, esta. Es que me encanta esta oreja. Yo con el EMF. Sí, yo ¿En qué tengo lo has MF. puesto? En El limbo, el limbo. Qué grande, tío. En intermedio. ¿Y acaba de saltar la luz? ¿Puede ser? Ya te digo. Se ha saltado. Raro. Voy a encenderla ya. ¿Ya? Sí, ¿Ya hemos ya. empezado y ya Jodas. se ha saltado? Sí. No, estas son las partidas guapas. Mira, se acaba de abrir una puerta y no ha sido la mía, ¿eh? ¿No se salta la luz? No, hay luz, tío. Por aquí no está la luz. Vale. Aquí, Hostia. arriba, arriba, en el garaje. Vale. Ruth Wilson, ¿estás por aquí? ¿Qué es eso? Ha encendido la tele. ¿Qué? No, he sido yo, he sido Ah, yo. vale. Oh. Ya me está emocionando, tío. Me han salido las Me he cagao. lagrimitas. Joder. Uno se caga, otro se emociona. Sí, tío. Yo quiero ver. A ver. Bueno, ahora Hola. me toca a mí, no te preocupes. ¡Oh! Chavales, la ouija, la ouija, la ouija, la ouija. Adiós. ¡No! Encuentra la ouija. ¡No! Buah, ¿estáis preparados? Vamos a la puerta como el otro día hicisteis, al lado de la puerta. Buah, 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 buah. Espera, voy a apagar la tele. Espera. Vamos a intentar localizar dónde está. Primero. Arriba. Uy. Ruth Wilson, manifiéstate. Casi ese ruido. Ruth Sí, yo Wilson. Ah, vale. estoy arriba. Campos. Ah, estás arriba. Ruth Wilson. Asura ya se había cagado. ¿Qué sabe? ¿El qué? Que tú ya te habías cagado, Asura. Ah, ya, bueno, joder, yo. Bueno, me estaba emocionando ya, tío. Digo, ah, que lo quiero ver, lo quiero ver. Sí que es verdad que una vez que juegas mucho ya te acostumbras, ¿no? Ya es diferente. Pero cuando jugué por primera vez, ¡buah! Los gritos que metía. ¿Otra vez apago la luz, perra? Mierda, ahora sí. Ruth, hija de puta. Se ha escuchado una puerta. ¿Dónde está aquí lo de Abajo. los fusibles? Sí, están abajo. Joder. En el Ruth. garaje. Ya están, encendidas. Ah, coño, ya iba yo Encendidas. también. Ah, guay. Aquí nos veremos. Hola. Uy, uy, Hello. pico aquí. 12 grados, aquí. Pero te tiene que poner menos 12. En cuanto tenga una máquina de Windows, ahora mismo juego con un MacBook. Y creo que no está. No está. Hala, tío. Qué fallo. Qué fallo. No, pero es un juegazo, ¿eh? O sea, para valer 10 euros, tío. Esto es una pasada de juego, tío. Puta madre, tío. La verdad es que sí. Ruth, Y ¿dónde jugarlo estás? solo. ¿Qué cantidad de crujidos? Sí, tío. A mí me encanta. Jugarlo solo, me encanta. Me encanta. De verdad. Vaya huevazo, tío. Yo solo. Sí, Uf, yo no. solo. No, no, no. No, al principio te digo que no jugaba, ¿eh? Ni de puta broma. O sea, y mira que me gusta pasar miedo, ¿eh? Me encanta. Ya lo sabéis todos, pero no tenía cojones, tío. No tenía cojones. Y eso de apagar la luz con los cascos a toda hostia. No, no tenía cojones. No, no. Es que no tenía. Pero ya una vez que Hombre, ya vas jugando, pues sí. yo he visto tus vídeos de hace 6 meses y estabas Sí, cagadito. no, no, es que, y incluso hay uno que la perra ladra
y me mueve todo el ratón. O sea, me da la impresión, ¿sabes? Me acuerdo, me acuerdo. Hostia, que cagues. Ruth Wilson, ¿dónde estás, hija de puta? A ver, tengo 10 grados L... aquí en el lavabo de arriba. ¿Pero pone menos? ¿Menos 10? No, son 10, pero bueno, pues sabes que está moviendo por ahí. Vale, si es frío, tiene, te tiene que poner menos. Ahora se me ha puesto a 9, alza 13. Espera, voy a ir con la oreja. 9 aquí, 8. Yo voy con el EMF, pero no da señal. Otra vez, tío, no da señal. Ah, Ruth Wilson, manifiéstate. No. Por aquí se baja la temperatura. Por ahí baja. Va bajando, poquito a poco. Está 12. Aquí hay ruido. Sí, tiene que estar por aquí, 9 grados. 3,9, ahora ha bajado. Ruth Wilson, manifiéstate. Háblame. Cuéntame algo. ¡Epa! ¡Oh, hola, buenas! 3 puntos MF. Ese es el Isma, seguro. El hola buena seguro que es el Isma, cabrón. Que no lo veo aquí. Sí, Isma, Isma. Ha sido el Isma, ¿no? Sí. Vale, es que ahora me sale. Es dentro, ¿eh? ¿Es dentro? Sí, ya no está, se ha ido. 7 grados, madam. Solo 2 puntos, está en el baño. Vale. ¿Cómo se llama? Por aquí, además. ¿Ruth? Wilson. ¿Wilson? Creo. Es dentro, porque fuera se apaga el EMF. Ruth, sí, pues, Wilson. Por aquí. Dame una señal. Oh, 7 grados. Hey, Isma. Muy buenas, tío. No, a ver, que te voy a disculpar. Hola, Ruth Wilson. No te preocupes por eso, tío. Ya lo sabes. ¿Te van los juegos tipo Survivor? Sí. De hecho, a mí me gustan todos. ¿Estás por aquí, Ruth? 6 grados, Va bajando, Ahí. Ruth, dime algo. Háblame. Joder, te has puesto así y te he oído en la oreja, tío. Pegadito a mi oreja, te he oído, basura. 5 grados, Hola, guapa. Qué grande. Dame una señal, Ruth. Ruth. Sí. Otra vez las luces, las ha cortado. Hija de puta, tío. Voy a traer el libro y eso. Mira, parece que ya no está aquí. El MF no da nada. ¿No da nada? No, ya no. A ver. Joder, qué de crujidos. ¿Viste debajo de la cama eran unos pies o son un par de zapatos? Ah, no, sí, son zapatos. Son zapatitos. A ver, espera, voy a hacer una cosita por aquí. ¿Qué quiero ver? Ha sido un mini pico de actividad. Un mini pico. A ver, espera, darme un momentito. Que estoy mirando. Oh. Me mata. ¿Quién se ha cargado? ¿Habéis cerrado vosotros la puerta principal? No. Pues estaba cerrada, ¿eh? Y con llave. Con llave. A ver. Sí, es que cuando se pone en modo ataque, la Mira, puerta la cierra. Un pico de 10 ha habido, ¿eh? A ver. Black la tiene en interrogante. Ah, porque se la ha cargado. ¡No jodas! Black ha muerto. Vale, por el pico de antes, super pico que había. Pobrecito. Joder, pues sí que este sí que actuó rápido. Sí, este ha ido. ¡Qué cabrón! Vale, debió ser cuando cerró la puerta. Me cago en la puta, tío. Ruth Wilson, ¿estás por aquí? ¿Dónde?
Black, puedes interactuar con las cosas. Si nos escuchas desde el más allá, puedes coger platos, vasos, lo que te salga de los cojones y tirarlo, ¿vale? Para que nosotros sepamos de que estás aquí. Dame una señal. Ya he empezado. Joder, lo tienes en tus pies, un plato que te ha tirado. No jodas. Yo no veo nada. Ah, sí, ahora. Míralo. Ahora, qué cabrón. Black, dame una señal. Dame en la cabeza, mira otro plato, otra vez el plato. Uy, ha desaparecido el plato. Hostia, ojo, míralo. Espera, vamos a poner. Vamos a poner aquí el MF, espérate. MF, ya, dame una señal. Dime algo, dame una señal, por Dios. A ver, espera. Vamos a jugar a la pelotita. Hostia, yo esos puntos, ¿por qué es, tío? Joder, se está emocionando. El Black. Pues nada, la root de los cojones no está, tío. Va matando la peña, pero no. ¡Ojo! Mierda, ojo. Cagada. ¡Ojo, mierda! ¡Ah! ¡Hostia! Está por aquí. Entra. A mí. No me jodas, tío. Tío. Me cago en la puta, tío. Vaya picazo, macho. Vaya picazo. Eso lo escucho, ¿eh? El pedazo lo escucho, tío. ¿Pero quién se ha rajado así, tío? No rajéis. Por Dios, qué pedazo. Madre mía. Bueno, a ver. Buah, un 6 de gorduras, ¿eh? Esto fuera. Me voy a tomar las pastillitas de. El parchís. Vale, venga. Voy a morir, ¿eh? Voy a intentar morir despacio y lento. Se cagó del susto, qué cabronismo, así. A ver. Lo cargaron. Los gritos de ardilla. ¿Qué gritos de ardilla? Momento emotivo. ¿Cómo? Está cantando la perra, está. ¿Quién cierra la puerta? ¡Nani! ¡Me cago en la puta! El Nani. ¡Mírala! Mira, la deja con las patas colgando. Ya sola se cagó, yo recuerdo. Iba él solo y en la sí. Una habitación arriba, entraba, salía y tiraba las cosas. Sí, y me cagué al final. Y era un puto niño, creo recordar. Hijo puta, qué susto. Perdona, los niños dan mucho chungo, ¿eh? Sí. No, pero es que hay niños que tienen como la cara deformada, tío. Una cosa súper rara y asquerosa y me da un yuyo que flipas. Hostia, no. Ah, vale, MF, parabólica, Spirit Box, la cámara 4K. Hostia puta, tío. Buah, yo soy linterna. Bueno, esta vez por ir sin linterna, morirás el último. Uf. Bueno, yo voy con la de. ¿Quién va sin linterna? Yo. ¿Quieres coger la de luz, por favor? No, ¿quieres coger la de las dactilares? Que va, eso no. Bueno, pero algo así. Es igual. ¿Bien? Hombre, mejor eso que nada, ¿no? O si no, yo me pego a tu culito. Yo me pego a tu culito y utilizo tu linterna. Qué chulada, tío. Sí, está guapo. Sí. Yo no llevo cámara. ¿No? No. Hostia, qué mal rollo esta imagen, ¿no? Con la linterna así, ¿sabes? Como si viniera del más allá. Mira. ¡Hola, qué guapa, tío! ¡Qué grande, tío! Patricio. Los que se enfade, que se joda, hombre. Patricio. Ahora le voy a llamar Patricio. Puto Patricio. Patricio.
A ver, ¿cómo se llama? Patricia Harris. Patricia, vale, Harris. 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 Ya, mira actividad. Ya se ha cabreado, hija de puta. Madre de Dios, tío. Venga, pues. Madre mía, espérate porque está a la demonada. ¿Sí, no? Ah, sí. Está solo Vlad, ¿no? ¿Sí, no qué? ¿Qué pasa? La verdad está aquí dentro, que lo sepáis. La verdad está aquí dentro. ¿Y arriba? Vamos a probar arriba. Vamos a mi habitación. ¡Ojo! Ha apagado la puta luz. La luz. ¡Oh! ¡Cabrón, qué susto! ¡Qué susto, verdad! Me he cagado, tío. ¡Qué susto! He visto una linterna, ¿sabes? Ahí en el pecho se dijo. ¡Horra! Ay, Dios. A ver, espérate, a ver si está por aquí. ¿Cinco? ¿MF5? Sí, correcto. Hay fantasmas en la Inco. Ya está. Ya he podido encontrar las escaleras. Que no pánico. En la escalera, al pie de la escalera. No. Espera, que ya voy para allá porque. Spirit Box, según que sea. Está por allá arriba. Vale, a coño, no está aquí. Y le echamos todo aquí. Ay, no. ¿Qué lo habéis echado? ¡Calvo! Pareces el Papa, coño, besando el suelo. Puto mismo, calvito. A ver, voy aquí abajo a ver qué es lo que puedo encontrar. Porque, vale, ya hay luz. Patricia Harris, ¿dónde encontramos? Y cuando lo encontramos nos mata. Sí, otra vez. A mí, seguro, primero. Otra vez. ¿Te dejamos todo el rato solo? Coño, ¿qué es? Tío. Patricia Harris, manifiéstate. Dame una señal. Hostias, el baño da un asquito que te cagas. Qué guarros. Sí. Ah, que me habéis cambiado la voz. Ah, vale. Os he pillado, perras, os he pillado. Siempre darme... que Asura se queda quieto es que le están haciendo algo por el chat. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, estaba leyendo. Por eso. Estaba leyendo a Isma que decía que era larga la voz. Y digo, ya está, pues blanco y en botella, tío. ¿Qué es eso, interruptor? No, yo he sido. Vale. Vale. Patricia Harris, dame una señal, solo una. Dame una señal, tía. ¿Hay otra planta más arriba? Sí, pero es como un desván. Sí. Patricia, dame una señal. Dalo quieto. No. Patricia, no. Oye, ¿esto lo habéis tirado vosotros? No cazo nada. ¡Joder! ¡Son muertos! Modo ataque, ¿no? ¡Ay! ¡Ataca! ¡Está aquí! ¿Cómo lo sabes? ¡Mierda! ¿Qué viene? ¡Cierra la puerta! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Hola, amigo, hijo puta! ¡Me has matado! Es un niño, ¿eh?
Que va, que va, que va, que va, que va, que va. Vuelve a subir, baja, 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 arras, ojo izquierda y desaparece. Vale. ¿Y por qué estoy hablando si no me escuchan, tío? Qué guay. Digo basura. ¿Eh? Que lo de suscribirme fue un consenso entre mi mujer y yo. ¿Ah, sí? Ah, pues dale las gracias también, hombre. Dale las gracias. Dice, en vez de almorzar un día en el bar, te dice, se lo das a Sura. Pobrecilla, no, hombre. Me sabe mal, digo, hombre, joder. No, hombre, no, que me dice que esté a régimen, hombre. Dice, así estás a régimen. Joder, bueno, yo también me tendría que poner a régimen, que he engordado 30 kilazos, tío. Desde lo de la mierda de la pandemia, ¡pua! Joder, ¿perdona, pues no 30 se ve, kilos? Me engordé 30 kilos, sí, peso 113, de 83. Sí, sí. Wow, pero ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? Es lo que dice ahora. 1,80. Ah, bueno, eres alto, tío. Sí, no, pero claro. No. Hostia, pero antes, joder, ya. No, pero 30 kilos son muchos, ¿eh? Sí, no, y se nota, ¿eh? Se nota. Y menos mal que no fumo, tío. Porque si no. Tienes que cuidarte. Sí, no, pero fue por la ansiedad, tío, de estar encerrados, porque luego encendías la tele y veías que todo el mundo se está muriendo, veías que no podías ir a comprar tranquilo, claro. Aquí en casa había que comer, con los niños, que no sé qué, y es lo que dije, ¿no? Que claro, salías a la calle a comprar y vete a saber si volvías con la muerte encima a casa, ¿sabes? O sea, Uy, no sí, sé. Eso es un chungo. Claro, lo pasas, sí, no. Lo pasas mal. Es que yo no dejé de trabajar ni en la cuarentena, ¿eh? La limpieza, por lo visto, es esencial. Sí, no. Y bueno, gracias a la limpieza, mi cuñada trabaja en la limpieza. Y aparte que está mal pagado, está mal valorado. Y de verdad, o sea, es exagerado, tío, es exagerado. Yo conozco. Ay, ¿cómo se llama? No sé. Conozco a gente que trabaja en la limpieza y han tenido que limpiar hasta corridas en los lavabos, de centros comerciales. O sea, algo exagerado, tío. Yo no te digo lo que he tenido que limpiar. Sí, no, exagerado, tío. Ay, Carol Miller se llama, ¿no? ¿Carol? Que es el poltergeist, no jodas. Carol hacia la luz. Cuarentena del orto, sí. A ver, sí, yo también. A ver, sí, yo lo pasé duro también. Mi hija nació prematura y tiene los pulmones menos desarrollados, ya ves. Claro, es que eso es un problema, tío. Y es que eso, bueno, a ver, que poco a poco pues se le van formando y tal, ¿no? Pero claro. Hostia, ya está hablando el fantasma, ¿eh? ¿Sí? Sí, me acaba de hablar, está por aquí. Toma, míralo, MF. ¿Sí? Tres puntos. Hostia, ¿está personal atrás o qué? Joder, no, en principiante. Coño. Sí. Bueno, voy a dejar esta mierda aquí. Hostia. Ahora. Está mucho chungo cuando susurra. Ah, está en la casa que vine yo la primera vez después de la actualización. Sí. Oh, me encanta. Devuelve el loquete. Voy a ir a... Vale, se ha ido. ¿El qué se ha ido? El Phantom. Fantasma. Vale. Pues voy a ir a por más cosas. Es que este juego es como Buscadores de Fantasmas. Un programa que había en la Neox o no sé dónde era. Sí, había algo así, sí. Había algo parecido. En el bueno, Tab, se llamaba Tab, ¿no? Algo así. Tab Vegans. Hay otro juego que se llama... Hostia, os lo diré, ¿oye? Me cago en la puta. Os lo diré un día. ¿Los plomos en esta casa? Sí, están abajo. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo. Ah, Ghost Hunter o algo así. Ghost Hunter, también mola ese. Tipo la peli de Actividad Paranormal, sí. Ah, coño, está que susto más metido, cabrón. ¿Por qué? Estás aquí abajo tú, porque estás todo abajo y no te esperaba. Ah, vale. Ya está, ya. Luz encendida. A ver la Ouija por dónde está. Escucho algo, tío, escucho algo. Ojo, ¿se ha abierto la puerta? ¡Oh! Tenemos agua. ¿Cómo que agua? ¿Tenemos agua? Es un oni, agua sucia, aquí. Está hablando, está aquí. Está aquí, tío, está hablando. Guau, cómo me pone que haga eso, tío. Cuando me soplan la oreja, me pone los pelacos. Voy a poner a tomar fotos. Pues ahora el MF está tranquilo, ¿eh? Vale, bueno, yo estoy mirando a ver si son orbes. Lo que pasa es que habría que apagar la luz. Espera, que apago la lucecita esta. Carol no sé qué. Manifiéstate, escribe en el libro. Carol no sé qué. Sí, es que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Harris, no. Es que yo tengo un problema con los nombres. De verdad. Tengo un problema con los nombres de los fantasmas, tío. ¿Y este plato? Ah, no, es la sal, tío. Ya veo platos donde no los hay, mierda. Dame una señal. Caroline, ¿dónde estás?
¡Ojo! ¡Spirit Box! ¡Spirit Box! ¡Spirit Box! ¡Spirit Box! ¡Spirit Box! ¡Harris, creo que era! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Spirit Box! ¡Spirit Box! ¡Harris, cárgate la ciudad el primero que no oímos bien! ¡Spirit Box! ¡Spirit Box! ¡Ya, no lo oigo, tío! ¡Spirit Box! ¡Punto! ¡5 puntos! ¡5 puntos! ¡Spirit Box! ¡Ha sido Spirit Box! ¡Aquí delante, sí! ¡Aquí Spirit delante! Box. ¡Míralo! Spirit Box, ¿lo habéis escuchado? Está aquí, no, ya no, está aquí fuera, aquí en medio. Se ha alargado, no me jodas. Aquí. Spirit Box, ha sido apuntar Spirit Box. Sí, tiene que estar por aquí, porque Spirit Box está de aquí y aquí. Spirit Box, tío, ¿me escucháis? Dame una señal, Carol ¿Una Miller. Una pelota, esto no. Asura va por libre. Que no lo oigo, tío. Dame una señal, Carol. Sí, habla, pero no... Venir aquí. Mirarme, hola. Aquí. Uy. Darme una señal. Habla por el Spirit Box. ¿Para allá luce? Ya no está aquí tampoco. I'm behind you. Me acaba de decir I'm behind you. Está detrás de mí, me acaba de decir. ¿Seguro? ¡Cabrones! Par de cabrones. Es que no se lo digáis a nadie, ¿vale? Pero desactiva el modo. ¿Cómo? ¿Desactiva el...? No, porque si no la gracia de cambiar el de este no, ¿sabes? No está. Entonces, para que vosotros lo paséis bien. Pero no, lo que voy a hacer será... Salgo de la partida y creo una nueva, ¿sabes? Entrando por la puerta. ¡Uy! Hola, manifiéstate. Dame una señal. Dame una señal. Spirit Box. Oh, aquí. Mira, 5, 5, 5, 5. Dame una señal. Está aquí, tío. Cabrones, no me obstaculicéis el paso. ¿Qué quiero está salir? Aquí. ¿Es esto? El pasillo ese está cargado de... Que no me escuchan, tío. ¿Es esto? Black says, ¿qué es esto? Sí, ahora te escucho ahora, pero... Ah, vale, te escucho. ¿Habéis apuntado el...? ¡Nani! Me cago en... ¿No te escucho? ¿Ves? Sí, eso también me lo ha dicho a mí ahora. ¡Me cago en la puta! Está diciendo muchas cosas. Dice muchas cosas. ¿Que la ha matado? ¿Que la ha matado? No. Vale. Pero que dice un montón de cosas. No para de hablar, sí. Sí. Oh, yeah. Me da mucho mal rollo, ¿eh? ¡Deja de puta! Aquí. Aquí no. Ya se ha ido otra vez. Carol, escribe en el libro. ¿Cuántas pistas tenemos? Carol, escribe en el libro. Manifiéstate, Carol. Pero estoy seguro, tío. Carol Miller, manifiéstate. El MF5 seguro. Se ha abierto una puerta. Carol Miller, manifiéstate. ¿Y estamos aquí todos quietos? Carol Miller. 5, 5, 5, 5, aquí. Aquí dentro. Aquí en medio. Míralo. Es aquí en medio. Coño, tío. No, espérate. Es el primero, espíritu. Eso, espíritu. Este. Va. Venga. Venga. ¡Hala, tío! Cago en la puta, tío. Pues nada, amigos. Lo dicho, lo mismo de siempre.
nos vemos en el próximo directo y cualquier cosita, pues ya sabéis, me tenéis en el Discord, ¿vale? Cualquier cosita, pues me decís, o en cualquier vídeo de YouTube, donde vosotros queráis, ¿vale, guapos? Pues hala, buenas noches, a descansar. Bueno, buenas noches, buenos días, ¿vale? Buenas tardes, ¿vale? Hala, guapos, gracias por pasaros. Como siempre, un placer. Hasta mañana.